Hoy os voy a presentar a Negra, una perra rescatada que necesita ayuda. Negra fue encontrada en el monte y presenta un miedo muy intenso y respuestas fóbicas en diferentes situaciones. Actualmente vive en un refugio y mi misión va a ser ayudarla a superar sus miedos y enseñarle las habilidades básicas para que una familia pueda adoptarla. Para ella tengo 3 semanas. Negra carece de las habilidades básicas para vivir con una familia. Cuando se le pone una correa, su miedo le hace entrar en un estado de pánico tan intenso que es imposible pasearla. Su defensa es morder la correa para intentar romperla y escapar. También siente mucho miedo cuando alguien se le acerca y eso hasta ahora ha dificultado muchísimo la labor de sus cuidadores. El caso de Negra es un caso muy complicado y sinceramente me preocupa no poder ayudarla lo suficiente. Tengo muy poco tiempo y no puedo perder ni un solo segundo, así que vamos a ponernos manos a la obra. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para conocer mejor a tu perro y aprender a educarlo correctamente. Recordarte que al final del vídeo te daré acceso a una clase que no está en YouTube en la que explico los 3 pilares para que tu perro te haga caso y para que puedas solucionar sus problemas de comportamiento. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! El miedo es una emoción indispensable para la supervivencia. Nos invita a ser prudentes e impide que corramos riesgos innecesarios. Pero fuera del contexto de una situación de riesgo o peligrosa, puede convertirse en un obstáculo para la felicidad. Las fobias representan un auténtico problema para las personas y para los animales que las padecen. Por suerte, existen tratamientos y terapias para combatirlas. Mi responsabilidad durante las 3 semanas que voy a estar con Negra va a ser dotarla del máximo número de estrategias, herramientas y aprendizajes para que pueda manejar y reducir en la medida de lo posible sus miedos y sus expresiones fóbicas. El miedo ha jugado un papel muy importante a lo largo de nuestra evolución como especie, también de la de los perros, y ha sido imprescindible para la supervivencia. Por ejemplo, ante depredadores peligrosos, si no hubiésemos tenido miedo a lo largo de nuestra historia evolutiva, no seguiríamos existiendo como especie. Los mecanismos del miedo preparan al individuo para la huida o para la lucha, tratando de asegurar la supervivencia. Pero cuando los mecanismos del miedo se activan ante objetos y situaciones carentes de peligro real, deja de ser una emoción útil para la supervivencia y pasa a convertirse en un serio obstáculo para vivir en paz y para poder ser feliz. Algo básico para poder ayudar a Negra va a ser que confíe plenamente en mí. Para ello, tengo que ganarme su confianza demostrándole que no soy ninguna amenaza. Lo siguiente que voy a necesitar es conseguir desmontar la asociación tan negativa que tiene con la correa y construir una asociación y aprendizajes nuevos y totalmente positivos para que se deje poner la correa y para que sus cuidadores puedan pasearla y, sobre todo, para que tenga más posibilidades de ser adoptada. Para ello, tenemos que entender qué sucede en la mente de Negra cuando se le intenta pasear y qué mecanismos de aprendizaje están actuando y están contribuyendo al mantenimiento de su fobia a la correa. Así que vamos a ir a nuestro laboratorio de análisis del comportamiento para hacer un análisis funcional y comprender los procesos psicológicos que están sucediendo. Venga, pues ya estamos en el laboratorio del comportamiento, o sea, mi despacho. Y vamos a empezar describiendo los problemas que tiene Negra para entender qué está sucediendo en su mente. Sus problemas empiezan cuando le ponemos la correa y tiramos de ella suavemente para invitarla a caminar con nosotros. Por tanto, vamos a decir que la estimulación antecedente de todo el cacao, de todos los problemas de Negra, es tirar de la correa, que nosotros tiremos de la correa. Así que vamos a poner aquí, tirar de la correa. Muy bien. Inmediatamente a tirar de la correa, Negra nos da una respuesta, que se establece una relación estímulo-respuesta de carácter mediado discriminativo porque tiene una historia de aprendizaje previo. Y de esto estoy seguro porque todas las imágenes que hemos visto, al menos en mi caso, era la segunda vez que yo le ponía la correa, porque acababa de recogerla de la protectora del refugio donde estaba y ya le había puesto la correa y tuvo esa misma reacción. Por lo tanto, sabemos que la segunda vez que yo le pongo la correa y que grabo todos estos vídeos que hemos visto, ahí ha sucedido como mínimo esa vez anterior un aprendizaje previo y que vamos a decir que es morder la correa. Morder la correa. Muy bien. La consecuencia inmediata de morder la correa, o sea, la estimulación consecuente, es bloquear esa sensación que tiene en el cuello de malestar, ¿vale? Vamos a poner aquí bloquear sensación. Claro, fijaros una cosa. Aquí tengo la correa que le puse
Claro, lógicamente, este tipo de perros que tienen tanto miedo, no les puedes poner un collar. Y si les pones un collar, tiene que ser un collar muy apretado, porque si no, se escurrirían y se escaparían. Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, esta misma correa, hice así, con una especie de lazo, ¿eh? se la pasé. Y entonces, pues nada, tiro, se ciña al cuello y entonces ella es cuando empieza a morder la correa. Muy bien. Decimos que muerde la correa para bloquear esa sensación de malestar que le genera la correa en el cuello. Y todo este entramado de sucesos, todo este entramado de cosas, tienen una funcionalidad, una función muy clara, que por supuesto es disminuir la probabilidad de ocurrencia de que yo la lleve de la correa. Vamos a poner aquí disminuir probabilidad de ocurrencia. Claro, todo esto está sustentado por un proceso evitativo que a su vez se sustenta por un refuerzo negativo, por un proceso de refuerzo negativo. ¿Qué es un refuerzo negativo? Bueno, un refuerzo negativo es un tipo de condicionamiento que lo que hace es generar una conducta. Para que me entiendas, los reforzadores pueden ser negativos o positivos. El típico refuerzo positivo, pues, es dar algo apetitivo o algo que le gusta a nuestro perro o a la persona o al individuo con el que estemos trabajando, con el que queremos generar una conducta concreta. Y el refuerzo negativo no es ni más ni menos que esa persona, ese individuo, ese animal se libera de una sensación desagradable para generar una conducta. Para que me entiendas, algo muy frecuente cuando nos subimos, yo me subo por ejemplo al coche, empiezo a conducir, no me pongo el cinturón de seguridad y empieza el pitido desagradable. Pi, 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 pi. Muy bien, me pongo el cinturón y el pitido desaparece. Ese estímulo aversivo, ese pitido, lo que ha hecho es ponerme incómodo y cuando yo me ha generado la conducta de ponerme el cinturón y entonces ha desaparecido. Por tanto, eso es un refuerzo negativo. Un refuerzo negativo por escape. Muy bien, pues negra le sucede algo muy parecido y es que cuando nosotros le ponemos la correa, cuando yo le pongo la correa, ella empieza a morderla, yo le pongo la correa y ella aquí empieza su pitido, empiezan a saltar sus alarmas, sus sirenas, incomodidad, ahí se genera aparece un gran aversivo ambiental que es la correa puesta en su cuello y además para colmo en el extremo de la correa hay una persona, un tío de pie que para ella es más largo que un día sin pan, que está sujetando la correa, más aversivo, más sirenas pitando. Entonces, ¿ella qué hace? Pues por supuesto quiere liberarse de alguna manera de esos aversivos. Entonces, vamos a poner una hipótesis y esta hipótesis es que vamos a hacer dos hipótesis. La primera hipótesis es que alguna vez sus cuidadores, cuando le han puesto la correa y han visto que Negra entra en ese estado de pánico, han cedido, han aflojado, han dicho, uy, pobre perra, no está preparada para ir con la correa y de alguna manera han cedido, a lo mejor la han dejado, no sé, esto es una hipótesis, no sé exactamente qué ha pasado, pero si hubiese pasado esto, esa situación de tirar, o sea, esa conducta, ese comportamiento de morder la correa, de tirar para atrás, sobre todo de morder, se hubiese reforzado muchísimo porque lo hubiese seguido para conseguir que la dejen en paz, que no la saquen, que no la tiren de la correa. Otra cosa muy probable que puede haber pasado es que ella mordiendo la correa se haya roto, con lo cual si se ha roto la correa ella se ha escapado y por supuesto no es que haya disminuido la probabilidad de ocurrencia de que la lleven de la correa, sino que se ha fulminado, la correa ha dejado de existir, ha dejado de molestarla en el cuello. Fijaros que esta misma correa es la que yo utilicé para coger a Negra la primera vez que fui a verla al refugio y estuvo a punto incluso de romperla. ¿Veis? Fijaros que la mordió tanto que por aquí y está muy, muy debilitada, por suerte no la acabo de romper. Entonces, si la hubiese roto, pues se me escapa la perra y eso se refuerza ese comportamiento de romper esa conducta, de romper la correa, actúa como un reforzador negativo y le sirve para escaparse de esa situación. Con lo cual es un aprendizaje que queda muy bien fijado y eso dificulta muchísimo luego el proceso posterior. Desmontar todo esto va a costar bastante, pero es mi responsabilidad conseguirlo. Si Negra no conseguía aceptar la correa y establecer una asociación positiva con ella, no va a poder salir a la calle y va a ser muy difícil que la adopten. Si esto sucediese, yo sería culpable de no haber hecho un buen trabajo y de ninguna manera puedo permitirlo. En el próximo episodio os explicaré en qué punto estamos y cuáles han sido nuestros progresos. Y ahora, como os he dicho al principio del vídeo, os dejo acceso a la clase oculta para que podáis aprender por qué algunas personas consiguen que sus perros se hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, o incluso reconducir sus problemas de comportamiento. Puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Hasta pronto!